Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Allora, io sono Maria Laura Cascio, responsabile delle attività culturali dell'Istituto Cervantes. Per noi è un piacere oggi collaborare con il Centro Sperimentale di Cinematografia per presentarvi il lavoro di una giovane regista e sceneggiatrice spagnola, Alba Sotorra. Questo incontro con la relativa proiezione del documentario Game Over inaugura una rassegna cinematografica che, come Istituto Cervantes di Palermo, proporremo nel mese di novembre. L'abbiamo intitolata Operas Primeras Nuevos Guionistas. È una rassegna che continuerà tutti i mercoledì di novembre alle 19 nella nostra sede dell'Istituto Cervantes, e l'obiettivo di questa rassegna è quello di presentare il lavoro dei giovani creatori dell'audiovisivo spagnolo, appunto soprattutto con un focus sul lavoro degli sceneggiatori. È importante dire che tutti questi film saranno sì in lingua spagnola, però sottotitolati in italiano, e che questa rassegna gode della collaborazione, è resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione SGAE. Vi dirò due parole per presentare Alba Sotorra. Alba Sotorra ha studiato comunicazione audiovisiva presso l'Università Complutense di Madrid e ha un master in studi culturali del Mediterraneo che ha seguito presso l'Università di Tarragona. Lei è una regista e produttrice indipendente. I suoi lavori presentano sempre storie umane, però viste da un punto di vista molto personale. Ha viaggiato in tutto il mondo e ha lavorato in tutti questi paesi, in Afghanistan, in Bosnia, Cuba, in Guatemala, in Inghilterra, in Pakistan, in Turchia, in Qatar. E nel 2015 questo lavoro che vedremo oggi è il suo ultimo lavoro come sceneggiatrice, ed è il documentario Game Over, datato 2015. Ma Alba ha organizzato anche un festival di video, musica e performance, Spy Liquid, a Tarragona. Poi partecipa attivamente a una ONG del Guatemala per cercare di dare alle bambine Maya, insomma, un sostegno per i loro studi, e poi ha diretto vari cortometraggi sempre documentali come Intersections nel 2005 sul conflitto interreligioso in Bosnia, I'm Still a Stone del 2006 sulla cultura afghana, e poi attualmente lavora a un progetto sull'ingegneria climatica e a un documentario sulle maternità sovversive. Allora, per me è un piacere passarle la parola. Volevo dirti, l'incontro lo organizziamo così: lei farà una breve presentazione, vediamo il documentario che dura un'ora e un quarto, e poi ci sarà una vera e propria conferenza. Magari, ecco, ci piacerebbe fosse proprio molto un dibattito con voi, che sarà la cui traduzione consecutiva sarà curata da Andrea Inzerillo. Grazie. Gracias, María Laura. Ha hecho un buen trabajo de investigación en Google. Muy bien. Bueno, a mí me hace mucha ilusión hablar de guión en el documental a estudiantes de documental creativo, a colegas de profesión. O sea, creo que muchas cosas que os voy a contar, si habéis intentado hacer un documental ya, os vais a sentir bastante identificados. Sono molto contenta di parlare appunto di documentari e di sceneggiature documentari a degli studenti, a dei colleghi, e penso che molte delle cose che dirò, insomma, in molte delle cose che dirò vi rivedrete o vi sarete già trovati. Si dice che in cine il guione è imprescindibile, che solamente un buen guión puede hacer una mala película, ¿no? Un mal guión es siempre una mala película, un buen guión puede ser una mala película o una buena película. El guión. ¿Cómo se dice en italiano? Copione. Copione, el copión. La sceneggiatura nel cinema è imprescindibile. A partire da una buona sceneggiatura si può fare un buon o un cattivo film, ma sicuramente a partire da una cattiva sceneggiatura non è possibile fare un buon film. Claro, pero ¿cómo se scrive il guion di un documental? ¿No? ¿Cómo se prevé il futuro? O sea, a veces, quando scriviamo il guion del documental,
Yo a veces me siento como que estuviera escribiendo la carta a los Reyes Magos. No, no sé cómo es, si tenéis Reyes Magos en español, pero es... Re Maggi. Sí. E quando, dice, quando, come si fa a scrivere una sceneggiatura di un documentario? Come si fa a prevedere che cosa succederà? Quando scrivo una sceneggiatura di un documentario mi sembra di scrivere una lettera ai Re Maggi. Pero hay que escribir. Hay que escribir y hay que escribir mucho. Y no solamente para pedir dinero a los fondos de cine, para pedir, para hacer coproducciones con las televisiones, que todos nos piden muchos dossiers y mucha escritura. No solamente por esto. Realmente es importante escribir para tener una guía, para tener una pauta, decíamos ayer, ¿no? Para tener algo, una base, para poder filmar con intención, para no estar filmando como si fuéramos recolectores de imágenes, ¿no? Y para tener una base para después saltársela y pasársela por el forro si hace falta. Però è fondamentale scrivere non soltanto per chiedere soldi ai finanziatori e a tutti quelli che ce lo chiedono, ma per avere, per darsi ordine, per avere diciamo anche un calendario, per sapere che cosa dovrei fare e poi al limite superarlo e non tenerlo in considerazione, ma bisogna scrivere moltissimo. E la verità è che per mia esperienza, credo che per questo mi fascinano tanto i documentali, sempre, sempre la realtà ha superado con creces todo aquello que yo había escrito. Ha sido mucho más fascinante. Quello che mi è successo, tutta la mia esperienza dimostra che la realtà supera sempre la scrittura. Ogni volta scrivevo delle cose e la realtà mi affascinava di più, mi sorprendeva. En el caso de Game Over, cuando yo estaba escribiendo esta película, yo quería hacer en un inicio un documental sobre la privatización de la guerra. Y cuando conocí a Jalal, que es el protagonista de esta película, él acababa de volver de Afganistán. Él estaba en Afganistán trabajando como soldado, pero dejó el ejército porque no cumplió sus expectativas. El protagonista de este film, Jalal, appunto, va in guerra, partecipa alla guerra dell'Afghanistan e torna dalla guerra deluso da quella che pensava fosse l'immagine della guerra. La cosa su cui Alba voleva lavorare era appunto quello che è l'immagine della guerra, quelle che sono le aspettative della guerra e in qualche modo su questa figura e su che cosa succede tra la realtà della guerra e l'immagine che uno ne ha. Quando io le conocí, Jalal quería ser lo que me dijo, es que le había dejado el ejército porque se había aburrido, y que quería convertirse en mercenario. Quería empezar a trabajar para una empresa privada de seguridad. Y yo pensé que podría ser una buena oportunidad, a través de este protagonista, investigar sobre lo que significa que se privatice la guerra, ¿no? Que cada vez nuestros gobiernos estén delegando a empresas externas y privadas la seguridad tanto de los estados como de las misiones en el exterior. Esta fue la idea inicial, ¿eh? Luego la película no tiene nada que ver. E quando ho cominciato a quando ho conosciuto il personaggio, Jalal era un militare che si era annoiato in guerra e che voleva diventare un mercenario, voleva lavorare con imprese private, quindi la mia idea era attraverso di lui vedere che cosa succede quando la guerra diventa un affare privato, quando non se ne occupano più gli eserciti, ma gli stati la delegano a enti e organizzazioni private. Dopodiché, come vedrete, appunto il film non ha niente a che vedere con questo, per delle ragioni che ci diamo. Io empecé la película pensando che era la película di un freak, di alguien obsesionato con le armi, che cada vez sta buscando más adrenalina. Però al final, quando... Obviamente, desde que empiezas a escribir y empiezas a buscar financiación y van pasando meses y ves que esta realidad que querías filmar va desapareciendo. Y aparecen cosas nuevas. Y en el caso de Game Over yo creo que ha sido muy positivo porque lo que iba a ser una película de un freak se ha acabado convirtiendo en la película de alguien que atraviesa una crisis existencial seria porque se da cuenta que todos sus sueños eran una falacia. Pero también es la crisis de toda de su familia y de una sociedad, que es la española, que está atravesando una crisis económica que le ha puesto un espejo de que le ha hecho entender que toda esa riqueza que parece que tenía era una riqueza falsa. All'inizio io pensavo di fare un film su un pazzo, su un ossessionato dalle armi.
Se non che col passare del tempo mi sono trovato davanti a una realtà che non era più quella, perché nel frattempo il film si è trasformato nella storia di qualcuno che deve affrontare una crisi, che è una crisi economica, che è quella che attraversa la Spagna in questi anni, ma che è una crisi esistenziale che riguarda la sua persona e quindi il confronto con i sogni delusi e con un'idea di ricchezza che poi si rende conto di essere finta, ma anche con una crisi familiare, con una famiglia che si disfa. Me encanta porque lo dices mucho mejor sí, que yo. Lo invento. Pero mucho mejor, en mejores palabras. Y nada, yo creo que ya está, que es mejor que veamos la película y después la comentamos y la analizamos. Bueno, gracias, Dachi.
Como hola, ¿qué tal? Como tenemos pensado plantear esta parte, es que bueno, hacemos un pequeño análisis de lo que es la estructura de la película y después os quiero contar todos los handicaps o todos los problemas que nos fuimos encontrando cuando la escribíamos y cuando la montábamos. No sé si queréis comentar algo antes o directamente empezamos. E, appunto, la cosa che voleva fare era prima un'analisi del film e poi raccontarvi un po' tutte le fasi e tutti anche i problemi che ha avuto nel girarvi, a meno che voi non vogliate dire qualcosa prima, o comunque insomma penso che potete interromperla quando tenéis cualquier, o sea, si queréis que lo hagamos por preguntas, si preguntáis si voy contando o como queráis. Come preferite. Claro. Lei può dire delle cose a partire dalle vostre domande oppure con quello che aveva previsto, come volete. Ok. Vale, perfetto. Ah, sì, no? Uff. Però non possiamo... Ah, passiamo il microfono bajare il volume della sala perché... Hola. Okay. Rino, puoi abbassare un po' il volume del microfono? No, il volume. Bajare il volume del... de los altavoces de la sala. ¿Empezamos? Sí. Perfecto. Bueno, pues la película a nivel de estructura se estructura por una serie de capas temporales que están muy marcadas. Hay por un lado la capa del presente, que se sucede de forma cronológica y consiste en las imágenes que nosotros filmamos, es en nuestro rodaje. Y luego hay una serie de capas temporales que van entrando de forma no cronológica, son flashbacks hacia el pasado, que están formados por las imágenes de archivo. Allora, diciamo, il film è composto da strati temporali diversi, il primo è quello delle immagini filmate, quindi l'ordine cronologico delle riprese, l'altro è quello delle immagini d'archivio che si frammezzano e quindi come dei flashback riportano al passato. Come documentalista, una delle cose che mi fascinarono della storia di Jalal fu tener accesso a una quantità ingente di immagini d'archivo. Quando lo conocí, descubrí che per un lato tenía unas imágenes de archivo que habían estado filmadas por su familia, son las imágenes clásicas de archivos familiares, pero que tenía muchísimas, o sea, muchas horas de pequeños momentos de la vida cotidiana familiar. Y además tenía otra serie de imágenes que había filmado él de sí mismo, que me parece que además eran muy distintas de las imágenes familiares, ¿no? Las imágenes familiares son estas imágenes que todas las familias hacemos, que pueden ser de vídeo o podemos hacerlo tomando fotos, que tiene que ver con crear, o sea, filmar esos momentos de la vida que queremos recordar, ¿no? Es como crear en el presente una memoria colectiva del grupo de personas que también genera una serie de lazos afectivos y crear esta memoria en el presente para poder compartirla en el futuro. Y luego están las imágenes, perdona, si quieres que me paro. Y luego están las imágenes de archivo que han sido filmadas por el propio Jalal, que no tienen nada que ver con este tipo de imágenes de memoria. Son unas imágenes que están, en realidad lo que están creando es una ficción. O sea, están haciendo una proyección de una realidad que no existe y que es aquello que él querría ser, ¿no? Es una realidad que él se inventa y proyecta de sí mismo. Riassunto. La cosa che mi ha affascinato da documentarista è stata quella di trovarmi di fronte a un'enorme quantità di immagini d'archivio che essenzialmente erano di due tipi. Da un lato le immagini degli archivi familiari che un po' tutte le famiglie hanno e che naturalmente mettono in evidenza e raccontano tutti i momenti felici e tutta una serie di passaggi familiari. L'altra era appunto i video filmati dal protagonista, da Jalal, che invece in qualche modo rispondevano a un altro tipo di esigenza, cioè quello di costruire un'immagine, di proiettare al di fuori l'immagine di quello che lui avrebbe voluto essere.
Jalal es alguien que ha crecido delante de esta cámara de los padres, ¿no? Ha estado desde muy pequeño, le han estado filmando y él ha cogido mucha conciencia de lo que significa ser filmado. Entonces, de adolescente, cuando él coge la cámara y decide filmarse a sí mismo, es casi como una rebelión en contra de esta forma de identidad con la que siempre ha sido visto desde los padres. Entonces, para él, coger la cámara y empezar a filmarse es casi como una reivindicación de una nueva identidad que es la suya propia, que es la que él quiere transmitir, y no la de la familiar, ¿no? Es una forma de emancipación familiar. Jalal era abituato sin da piccolo a essere filmato dai genitori, ma appunto, diciamo, quando lui da adolescente comincia a prendere la telecamera e a filmarsi, questo gesto significa cambiare di segno, significa lavorare sulla propria immagine per imporre quella che era la sua visione di sé e non quella della famiglia. Entonces, a través de estas imágenes de archivo, desde que es pequeñito, vamos viendo que hay una tendencia casi natural de Jalal hacia una fascinación hacia las armas de juguete, ¿no? Hacia todo lo que tiene que ver con lo bélico. Es una tendencia natural de él, pero que para nada es frenada por sus padres, sino al contrario, ¿no? Es una tendencia que es fomentada por los padres. Y esto le lleva, a medida que crece, a convertir esta fascinación por los juegos de guerra en algo cada vez más sofisticado. Entonces, estos juegos que de pequeños son unos juegos inocentes, cuando es adolescente, con estas recreaciones, se convierten en unos juegos mucho más, bueno, cada vez que se acercan más a la realidad, ¿no? Cada vez intenta representar lo que es la guerra desde una forma más realística. Quello che vediamo attraverso questi filmati è appunto dai giochi infantili con i fucili, le pistole, insomma una fascinazione nei confronti dei giochi di guerra. Via via col passare del tempo questa cosa diventa sempre di più il tentativo di avvicinarsi alla realtà della guerra, diciamo a trasformare un gioco innocente in un gioco più sofisticato, in un gioco che lo avvicina sempre di più a quello che è la realtà della guerra. Entonces parece casi como natural que en un momento Jalal decide dejar el juego o dejar la recreación para alistarse a la guerra de verdad. Y cuando llega a Afganistán, con su cámara también, llega con esta idea de que por fin voy a ser un soldado de verdad y voy a filmarme a mí mismo en esta guerra de verdad. E quindi diciamo il passaggio dalla fase del gioco alla fase della realtà fa sì che sia quasi naturale il fatto che iscrivi all'esercito, come si dice iscriversi all'esercito, si arruola nell'esercito e quando va in Afghanistan per vedere com'è la guerra sul serio porta la sua telecamera e quindi diciamo trasforma quello che era un gioco in quello che era l'immagine della guerra. E justamente ahí viene un punto muy interesante, che fu ver la guerra a través de sus imágenes en la guerra real, ¿no? En la guerra de Afganistán. Y lo que fue muy interesante ver y lo que fue el gran choque y la gran decepción para Jalal fue que la guerra de verdad no se parece en nada a la guerra que él había soñado. Él llega a Afganistán con una idea cinematográfica y muy épica de lo que era la guerra, porque es la guerra que el cine le había hecho en la cabeza, pero la guerra no tiene nada que ver con la guerra del cine, ¿no? Con la guerra cinematográfica. Il grande shock per Jalal è arrivare lì e rendersi conto che la sua immagine, l'immagine che ha in mente della guerra, è un'immagine cinematografica che non ha niente a che vedere con la guerra sul serio, con la vera guerra. Y entonces ahí es cuando él entra en crisis, ¿no? Porque ha estado toda una vida proyectándose un futuro, proyectándose una identidad de guerrero, pero cuando él llega allí a ser esto que había soñado ser, se da cuenta que esto no existe, que esto era pura fantasía. E quindi diciamo lo shock consiste nel fatto che per tutta una vita si è immaginato che cosa significa essere un vero soldato, essere un vero guerriero, arriva lì e si rende conto che questa cosa non esiste. Y esta es una reflexión clave que hace la película. Básicamente lo que es la estructura dramática de la película, que es lo que pasa en el presente, es filmar a alguien
al que, o sea, que se, para el quien su sueño se ha desmoronado. Entonces, alguien que está, se encierra en sí mismo, totalmente deprimido y totalmente desorientado. Quindi quello che il film prova a fare è, quindi diciamo il presente del film è vedere il disfacimento di un sogno, vedere la depressione che arriva a qualcuno che aveva un'immagine chiara di quella che sarebbe stata la sua vita e che vede questo sogno disfarsi sotto i piedi. Entonces, por esto elegimos cuando empezamos a rodar su presente y tuvimos que concebir cómo queríamos, cómo íbamos a rodar el presente de alguien para quien el presente no es real, ¿no? Para quien su presente sea, es casi como una ficción, porque su realidad era la ficción que estaba viviendo. Para poder transmitir esta idea, decidimos rodar el presente de una forma muy estilizada. El estilo formal del presente es casi teatral, es casi como una puesta en escena. Y esto decidimos hacerlo así para justamente mostrar esto, ¿no? Mostrar que la realidad del presente de Jalal era para él como un teatro y que la realidad con la que él se sentía cómodo y se identificaba era esta realidad inventada de las imágenes de sus imágenes de archivo. Allora, quindi la domanda che ci siamo posti è come fare a raccontare una realtà che per il protagonista non è la realtà. Allora, la scelta formale è stata quella di presentare tutto in maniera molto stilizzata, quasi teatrale, per far vedere come la realtà di quello che succede davanti alla macchina da presa è una realtà da finzione e la vera realtà per il protagonista sta nei video che ha fatto, sta nell'immagine che lui ha di se stesso e di se stesso come soldato. Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar que antes de que Game Over fuera una película, antes fue una videoinstalación. Es una cosa, yo con casi todos mis proyectos no los trabajo solamente desde la... O sea, no hago solamente una versión cinematográfica para el cine, o sea, no hago solamente un largometraje, sino que me gusta también explorar la narrativa desde otros lenguajes artísticos. Y esto te da una libertad y una forma de abordar la materia prima que estás usando distinta. Entonces, con todo este material que teníamos, antes de construir este guión cinematográfico, hicimos una videoinstalación bastante grande en un espacio expositivo que era una fábrica enorme que es la que se ve en las fotos. Prima di essere un film, questo... Has dicho War Games, no? Lo has llamado War Games. Sì, sí, sí. Game Over era War Games quando era una videoinstallazione. Appunto, prima di diventare un film, Game Over si chiamava War Games ed era una videoinstallazione fatta in una fabbrica. Una cosa che mi piace spesso quando lavoro a un film è quello di... anche provare mezzi diversi, provare linguaggi diversi e all'interno di questa grande installazione, in questa fabbrica, raccoglievamo prima della scrittura e della sceneggiatura tutti i materiali che avevamo messo insieme per questo film. En el caso de la videoinstalación, el objetivo era entrar en la mente de un soldado e intentar entender. Era una reflexión sobre las raíces de esta violencia que parece que sea inherente en el ser humano, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de inherente, de natural, y cuánto hay de social en esta violencia que vivimos cada día, que se ve? Lo scopo della videoinstallazione era entrare nella mente di un soldato e capire quale fosse, diciamo, la parte naturale della guerra e quale fosse la parte sociale, cioè quanto di inerente alla personalità di qualcuno c'è nell'immagine della guerra e quanto invece di sociale. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, con las imágenes de archivo familiar, hicimos tres montajes que tenían duraciones diferentes y se proyectaban en una pared enorme, uno al lado de otro. Como tenían cada película transmitía algo, tenía un mensaje, pero al proyectarlas una al lado de otra, las tres, en loop, y teniendo diferentes duraciones, juntas iban creando una cuarta capa de significado. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto era montare gli archivi familiari in tre schermi, uno a fianco dell'altro, in una grande parete, e ognuno di questi aveva una durata diversa, aveva un significato in sé, ma naturalmente la proiezione
uno a fianco dell'altro costituiva un quarto strato di significato, anche perché i video andavano in loop e quindi si mescolavano in maniera diversa. Y después había unas columnas en el centro de la fábrica y con mapping, que es una forma de proyectar en 3D, alrededor de las columnas había los vídeos de sus recreaciones y se veía él como soldado, y en cada columna había unos códigos QR que con el móvil te llevaban a los vídeos de la guerra de verdad que él estaba recreando. Poi in mezzo alla sala c'erano delle colonne in cui c'erano i suoi giochi, insomma i suoi video da soldato, e all'interno di queste colonne c'erano dei QR code che rimandavano ai filmati della vera guerra e che col telefonino uno poteva... Luego también había en otra sala los vídeos de Afganistán enfrentados, o sea, había varios vídeos de Afganistán enfrentados a todos los vídeos de las películas, animaciones y videojuegos con los que él había crecido. In un'altra sala c'erano le immagini della guerra in Afghanistan e di fronte c'erano film di guerra, cartoni animati o videogiochi con cui Jalal era cresciuto. Esto, como os digo, fue una experiencia muy interesante para empezar a trabajar el material antes de hacer la película, pero obviamente la dramaturgia en una videoinstalación, en el arte contemporáneo, es muy distinta que la dramaturgia en una película, ¿no? En una videoinstalación tú creas una experiencia y luego la audiencia o la gente que viene a conocerla se desplaza a su manera por ese espacio que tú has creado, ¿no? Entonces ellos son los que van guiando su propia experiencia y pueden detenerse el tiempo que quieran en un vídeo, pasar a otro, pero es una experiencia que está guiada en bastante medida por ellos mismos. L'esperienza della videoinstallazione è naturalmente molto diversa da quella di un film, perché ovviamente crei uno spazio all'interno del quale poi ciascuno si muove come vuole e quindi vedrà più o meno di quello che hai creato. Pero en cambio en una película no, en una película tú tienes que guiar al espectador, tú tienes que contar una historia. Y muchas veces, yo creo que esto lo he hablado con otros colegas, no sé si es vuestro caso, pero a veces tendemos, sobre todo cuando queremos hacer proyectos artísticos, tendemos a ser muy sobrios a la hora de utilizar las técnicas del lenguaje cinematográfico. Y creemos que si usamos estas técnicas, o sea, si usamos la gramática que nos da el cine para crear emociones, estamos mintiendo, ¿no? O estamos siendo manipuladores. Yo he aprendido con la experiencia de que no hay que tener vergüenza en usar este lenguaje, porque justamente hacer cine es esto, ¿no? Es jugar con estas emociones. In un film, naturalmente, sei tu che guidi lo spettatore. E molto spesso, almeno questa è la mia esperienza di cui ho parlato anche con altri colleghi, quasi abbiamo vergogna di utilizzare alcuni elementi del linguaggio cinematografico che servono ad esempio a creare emozioni e così via, come se stessimo mentendo. Invece vanno usati, invece in qualche modo bisogna appropriarsi completamente di questa grammatica proprio per poter guidare lo spettatore. Las exigencias dramáticas de un largometraje documental son las mismas que las de un largometraje de ficción. Le esigenze appunto drammaturgiche di un lungometraggio di documentario sono identiche a quelle di un lungometraggio di finzione. Pero en cambio, como he dicho al principio, el proceso para escribir esta gramática, para escribir esta narración, es absolutamente diferente que en una ficción, en el documental. Y esto es básicamente por tres motivos, bueno, por muchos motivos, pero para mí los motivos más importantes son, como decía antes, el hecho de que el futuro es impredecible, por lo tanto no podemos saber lo que pasará. Pero luego hay otros dos puntos importantes, y es que nosotros jugamos, nuestra materia prima es la realidad. Entonces, aparte de la imaginación que podamos ponerle en las decisiones creativas que tomamos, siempre, siempre partimos de la realidad. Y el tercer punto tiene que ver con quiénes son nuestros protagonistas. En el documental creativo de personaje,
nuestros protagonistas son personas de verdad, no son actores a los que pagamos un sueldo para que hagan lo que digamos. Son personas de verdad, que además están compartiendo su vida íntima, por lo que ahí se genera toda una relación muy compleja entre nosotros y nuestros protagonistas, porque nuestros protagonistas, desde que pueden tener cambios de humor y hacer, no sé, relacionarse un día de rodaje como les dé la gana, hay toda una parte de confianza que depositan en ti porque están abriendo una parte muy íntima de su vida. Y con todo esto hay que ser conscientes de que estamos jugando con todos estos elementos cuando hacemos una película documental. La struttura di un film documentario è molto diversa da quello di un film di finzione per molte ragioni, ma essenzialmente per tre. La prima è il fatto che non possiamo prevedere cosa succederà nel futuro, la seconda è che abbiamo a che fare con la realtà, la terza è la particolarità degli attori, che appunto non sono attori ma sono persone che decidono di, soprattutto in un documentario di creazione di questo tipo, dedicarti la loro vita, affidarsi a te, confidarsi con te, e che quindi possono avere anche sbalzi di umore, e questa è una cosa, diciamo, con cui dobbiamo fare i conti. Y como decía al principio, por ejemplo, algo muy típico y que nos pasa mucho a los documentalistas cuando vamos a contar una historia es que, como hay que esperar tanto hasta que pueda rodar, es que de repente la historia que ibas a contar desaparece. Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces cuando la historia que tenías escrita, que tenías pensada, desaparece? Una delle cose che succede spesso a noi documentaristi è quella di aver lavorato tanto su una storia, averla scritta, e dopodiché ti trovi finalmente a poterla girare e la storia non c'è più. Che cosa fai quando la storia che pensavi di girare non c'è più, è scomparsa? Io qui sempre dico che lo che hai che fare è, primero, don't panic, no allarmarse, e adattarsi a lo che... a lo que la realidad te enseña, ¿no? Adaptarse, tener paciencia y volver a escribir. Porque la realidad es siempre interesante, siempre es fascinante. Todo depende de desde dónde te la mires, ¿no? Desde el punto de vista desde dónde te la mires. La primera cosa, naturalmente, es no alarmarse. La realtà è sempre interessante, sempre affascinante, quindi porsi di fronte a questa nuova realtà, tornare a scrivere e in qualche modo prendere le misure con la realtà che ci si trova di fronte. Luego hay una cosa que tiene que ver con lo que decía antes de trabajar con personas, que de repente nos puede pasar que nuestro protagonista se sienta inseguro y no entienda qué es lo que queremos contar y empiece a cerrarse, ¿no? Empiece a decir que él no entiende la historia. Por ejemplo, en el caso de Jalal, como os decía al inicio, Jalal es alguien que está muy consciente de ser filmado, ¿no? Está muy consciente de la imagen que él quiere dar al mundo de él mismo. Entonces, de repente, o sea, al principio, cuando yo quería hacer una película sobre el mercenario, él estaba encantado. Pero cuando entró en la depresión, empezó a cuestionarse de qué trataba mi película. Me empezó a preguntar, pero esta película de qué trata, pero cuál es mi... Incluso me preguntaba, ¿cuál es mi papel? Como una diva, ¿no? Como una diva de teatro. Y fue muy complicado mantener siempre esta comunicación abierta, ¿no? Porque, no sé, un día, por ejemplo, se encerró en la habitación, estábamos todo el equipo de rodaje, habíamos quedado para ir a rodar, teníamos un presupuesto limitado y pocos días de rodaje, entonces era muy importante aprovechar cada hora. Y ese día se encerró y dijo que no quería rodar porque no se sentía con ánimos de rodar. La seconda cosa ha a che fare appunto con il fatto che abbiamo a che fare con delle persone vere. All'inizio, quando abbiamo parlato del progetto, quindi il progetto di fare un film su uno che voleva diventare un mercenario, Jalal, che ha una grande consapevolezza della sua immagine e della telecamera, era molto contento, dopodiché sopravviene la depressione e la cosa che lui mi chiedeva molto spesso era: ma quindi che film stiamo facendo adesso, qual è il mio ruolo all'interno di questo film? E quello che succedeva e con cui dovevamo fare i conti, avendo un budget limitato e pochi giorni di ripresa, era anche, ad esempio, il caso che un giorno andassimo a casa sua e lui si chiudesse in camera e non volesse essere ripreso perché non era in vena.
Yo siempre he dicho que para que un buen documentalista no es solamente el que tiene más potencial creativo o el que tiene más talento. Un documentalista es el que es más tenaz, ¿no? Porque hacer documentales cuesta levantar dinero, cuesta levantar proyectos. Entonces tiene que ver con la tenacidad. Pero además de ser tenaz, el buen documentalista es también aquel que tiene mucha capacidad de empatía y una inteligencia emocional y psicológica que le permita poder comunicarse con cualquier tipo de persona, con tus protagonistas básicamente. Allora, secondo me un buon documentarista non è soltanto quello più creativo, ma anche quello più tenace e quello che ha una grande intelligenza emotiva, quello che è capace di empatizzare, di entrare in buon rapporto con i personaggi ed essenzialmente, come in questo caso, con il protagonista del film. Luego, otro problema che nos encontramos los documentalistas y que no les pasa tanto a la gente que hace ficción. Un problema muy, muy frecuente es que a veces nosotros mismos no sabemos qué historia estamos contando. Eso tiene que ver con el hecho de que las películas se alarguen en tanto en el tiempo, tiene que ver con el hecho de que teorizamos mucho antes también de rodar, ¿no? Escribimos mucho, pensamos mucho, y a veces nos perdemos. Y nos perdemos no tanto porque no tengamos nada que contar, sino por el contrario. El gran pecado de los documentalistas es que queremos contar tantas cosas que al final acabamos no contando nada. Avete capito, ma insomma, l'altro problema è appunto legato ai tempi anche del documentario, è il fatto che spesso insomma, può capitare di trovarsi a non sapere più nemmeno che storia stiamo raccontando. Molto spesso il grande peccato dei documentaristi sta nel fatto di voler raccontare troppe cose e quindi in fondo di non raccontare niente. E questa è una cosa che capita molto più nel documentario che nella finzione. Come sapete, nel documental la verdadera película se hace sempre nel montaje. O sea, en el montaje es cuando ahí ya realmente tienes toda la carne, o sea, lo que hay es lo que hay, y es a partir de ahí donde vas con todos esos elementos, acabas construyendo el guión de la película y acabas haciendo la película. Pero en este momento solemos estar ya cansados, han pasado muchas cosas a nivel... sí, la idea que tenías ha cambiado totalmente y muchas veces estás ofuscado cuando llegas al montaje. Hay mucho material, ves el material con una carga emocional muy fuerte. Es difícil a veces entender que a lo mejor esta secuencia que tú crees que dice esto, no lo dice. No, es complicado este proceso. Entonces, una cosa que es muy útil, o sea, a nosotros cuando... hacer cine es algo colectivo y siempre es muy interesante, aparte de estar tú trabajando con tu montador, hablar con otra gente, ¿no? Y hacer visionados. Y una cosa que es muy importante es ser capaces de describir la historia que queremos contar en una frase, ¿no? Muchas veces, ¿no? cuando contaba, ¿no? Game Over es una película sobre pues, un chico que va a la guerra y que toda la vida juega a juegos de guerra desde pequeño y después tiene una novia que es como su estereotipo de mujer y luego hay una madre bulímica y luego pues, mata a una persona. Me hacía un lío cada vez que intentaba contar de qué trataba mi película. Y al final me di cuenta, o sea, yo mi excusa era que, no, es que es una película compleja, esto es bullshit, ¿no? Al final, lo importante, o sea, por muchas ideas que queramos transmitir, tiene que haber una que sea que esté arriba, que guíe. Y el resto de ideas tienen que vehicular alrededor de esta idea principal, porque si no, al final, no se entiende nada de lo que queremos decir. Entonces, para poder... Cuando nos liamos, cuando tenemos un montón de ideas y no entendemos muy bien cuál es la primera, lo que funciona muy bien es intentar hacer un teaser, un piloto. Allora, può capitare appunto in questa fase di... Diciamo, sapete che molto spesso un documentario si costruisce al montaggio, che è quando hai tutte le riprese e poi vedi esattamente come devi costruire la storia. Può capitare di arrivare al montaggio ed essere molto confusi,
può capitare di essere affezionati particolarmente a delle sequenze, convinti che quelle sequenze sono imprescindibili, in realtà non è così. Il cinema è sempre un lavoro collettivo e quindi il confronto con altre persone, lavorare a fianco con i montatori, col montatore, può essere molto utile. L'altra cosa molto utile che penso sempre è quella di essere capaci di riassumere il film che si vuole fare in una frase. Molto spesso quando provavo a spiegare che film volessi fare con Game Over, appunto raccontavo e mi dicevo che non potevo che raccontarlo così perché la storia era molto complessa, che era la storia di uno che va in guerra, che ha una fidanzata, eccetera, eccetera, una madre bulimica e così via. E in realtà è bullshit, this is bullshit. La capacità è anche un buon aiuto per orientarsi al montaggio, sta nella capacità di riassumere il vostro film in una frase. Allora, una delle cose che si possono fare è provare a fare una sorta di episodio pilota. Esatto. Esto se puede hacer tanto cuando ya estamos en montaje con todo el material, pero también se puede hacer antes. O sea, yo creo que entre los documentalistas es muy común y creo que muy necesario, antes de plantearse el rodaje, en los primeros estadios de escritura de guión, es importante, yo lo hago siempre así, ir nosotros mismos con nuestra cámara y filmar esto que queremos, esta historia que queremos contar. Y esto es importante por muchas razones, ¿no? Entre ellas es importante para ver si nuestro protagonista es de verdad un protagonista, ¿no? Si siempre digo que un buen personaje para un documental es aquel que cuando le pones la cámara, en lugar de hacerse pequeño y tener vergüenza, crece, ¿no? Hay gente, o sea, yo, por ejemplo, a mí cuando me graban yo me muero de vergüenza, ¿no? Yo no podría jamás ser la protagonista de ningún documental. Pero en cambio hay personas que les gusta, ¿no? Que cuando una cámara les enfoca son capaces de contar sus emociones más íntimas o de expresarlas, de alguna forma de expresarlas, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este trabajo antes con las personas, con aquello que nos interesa. Pero ya no es solamente por el protagonista, sino también por ver cuál es nuestra materia prima, cómo vamos a trabajar con la luz, cómo vamos a trabajar con los sonidos que hay en esos lugares donde vamos a filmar, cómo son los espacios que vamos a filmar, dónde vamos a filmar. Entonces, por todo esto, es interesante filmar y tener material antes de empezar el rodaje. Allora, prima delle riprese vere e proprie, la cosa che a me capita sempre di fare è quella di andare con la mia telecamera e filmare un po' il protagonista, perché questo teaser, questo episodio pilota si può fare dopo aver fatto le riprese, ma si può fare anche prima. Uno dei vantaggi del farlo prima sta intanto nel vedere come il protagonista e anche l'ambiente in generale reagisce davanti alla telecamera. Un protagonista, secondo me, un buon protagonista, se di fronte alla telecamera cresce invece che nascondersi, invece che scomparire. E quindi andare lì, filmare, prendersi del tempo per stare con lui e anche vedere le luci, una serie di cose, può essere utile da questo punto di vista. Yo os voy a enseñar dos versiones que hicimos de piloto con el caso de Game Over. Esta fue la primera. Enemy to five! Come on, man! For fuck's sake, no, the other way! The other way! No, no, come on! El Jalal no serà mai com tu vulguis que sigui. No. El Jalal és com és. En català, no sé. El seu bo i el seu dolent. No sé si sembla que tingui uns drets adquirits des del naixement i que nosaltres només tenim unes obligacions amb ell i en canvi, cuita. De camuflatge, nano. Com el Lambo. Sí. Mira, papa. La, 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 la. Ai, mira, que bonita monada! Ja, papi, mira, papi. Es recull el que sembla. Ah, això mateix, correcte. Vale? Es recull el que sembla. Ara has dit la paraula exacta. Això, els avis i el tiet Rosén i la tieta Mitra. Fes petons, Jalal. Oh! Mira! Viu com si la vida no estigués escrita, viu com si no tinguessis por a la mort i viu com si no hi hagués un destí. Mm.
vaig. On? A Afganistan. Recorda que no nosaltres vam passar, eh, ja? Sí, papa. O sigui, papa no? Doncs no, papa. Es muy feo, ¿eh? ¡Coge! ¡Vamos a darle caña, coña, ahí! A ver, Delayo, tranquiliza, tío. ¡Este Martín es el culo! ¿No quería distribuir? Pues ahí donde... ¡Este está disparando acá todavía! Sì, è andato in Afghanistan. Era un errore, ancora assurdo, che non ha passato di tornare. He sentit mai apoio de la teva part de dir, hòstia, Gerald, que bé, gràcies, hòstia, no sé què, no sé quantos. En què? Amb tot el que faig a la vida, papa. Tot m'ho has construït. Fes-te una pregunta. Tu estàs bé amb mi? Sí. Tu t'agrada com sóc? Sí. Pues ja està. Si Gerald tingués un ofici, tingués una feina, jo ara no estaríem parlant d'això. T'està demanant jo l'estic... No, no, no. Jo no estic... Tu tens un ofici, tens una feina? Fa 5 mesos que no tinc feina. Esto es uno y ahora os pongo el otro. És la meva última sessió de foto, ja no hi haurà més després d'això. I bueno, volia acabar el que és el nom de Lord Sex el millor possible. A vegades penso si he fet bé, no?, de fer més... No d'amiga, perquè no ho he vist així, però d'intentar... Fes-te una pregunta. Tu estàs bé amb mi? Sí. Tu t'agrada com sóc? Sí. Pues ja està. Digues alguna cosa, va. Que me'n vaig. On? A Afganistan. Has d'arribar a casa i tombar-me al llit i que ningú em digui que haig de fer ni que haig de deixar de fer, ni que d'aquí 15 minuts tinc que sortir a fer una escolta, ni que ara a l'aeroport, o que ara a la guàrdia, o que ara hem de sortir, ara ens foten tiros, ara això, ara allò altre. Has d'arribar, estirar-me i no fer res més que dormir. Dormir i menjar. Bueno, parlem del que venim a parlar o què? Comença tu. Jo crec que ja comença. No sé si sembla que tinc uns drets adquirits des del naixement i que nosaltres només tenim unes obligacions amb ell i en canvi... Es recull el que sembla. Ah, això mateix, correcte. Vale? Es recull el que sembla. Ara has dit la paraula exacta. Exacte. Que reculli el que sembla. De los dos, ¿cuál os parece? Se hicieron en momentos diferentes, cuando el montaje fue largo y duro. ¿Cuál os parece más? ¿Cuál os parece que se acerca más a la película? ¿Cuál vi sembra que se avicina el più al film? Sí.
Sí, es el que se acaba usando, después se usó el primero como tráiler en la distribución que se hizo en España, aunque el segundo fue hecho después. Poi si è usato il primo come trailer in Spagna, anche se il secondo è stato fatto dopo. Sì. Pues durante el montaje de la película, uno de los problemas muy muy graves que tuvimos fue el problema de crear empatía con el protagonista. Uno dei problemi maggiori durante il montaggio fu quello appunto di come creare empatia con il protagonista. Es imposible, no es muy duro aguantar un largometraje, aguantar más de una hora al lado de un personaje que no nos cae nada bien, ¿no? Un personaje que es antipático. Y cuando nos dimos cuenta que el problema que hacía que cuando los primeros cortes que teníamos de la película no funcionaban, esta era una de las causas más importantes, ¿no? Que realmente mirabas la película y pensabas, no me cae nada bien el protagonista. Uno dei primi problemi appunto dei primi montaggi era come fare a resistere un'ora e mezza con uno che non ci sta simpatico. E appunto per questo abbiamo lavorato molto al montaggio, perché era insopportabile. Entonces, me di cuenta, espera, estoy buscando el... Esta. Sí. Ha sido. Ahora os puedo contar sobre esto. Mira, aquí. Sí. Aquí estamos, aquí. Sí, la verdad es que cuando. Con Jalal ha sido todo muy un poco complicado. Cuando. No sé si habéis hecho ya alguna película con protagonistas humanos, pero yo siempre que acabo una película digo que la siguiente va a ser de plantas, o de piedras, o de animales, o de. Y lo digo, es un proceso duro trabajar con, o sea, ponerle un espejo a alguien, ¿no? Es o sea, mostrarle a alguien de forma honesta cómo le ves es siempre súper duro, porque no estamos acostumbrados a decirnos la verdad, ¿no? Nos relacionamos en una especie de contextos, de educación, en el que siempre nos tratamos con una especie de falsedad, ¿no? Incluso a veces con la familia, ¿no? Con los amigos más de corazón no, pero sí es siempre duro verse a través de los ojos de alguien. Y cuando alguien empieza el proceso, cuando alguien se mete como protagonista en un documental, no tiene ni idea de qué va a pasar, no tiene ni idea de qué va a ser esto al final, ¿no? Y en el caso de Jalal, cuando empezamos, yo tampoco sabía que iba a hacer este retrato de él. O sea, yo tampoco no le engañé, ni le mentí, ni le intenté enredar. Yo iba a hacer un retrato de alguien que iba a hacerse mercenario. Después la realidad que le pasó fue otra. Y yo intenté protegerle bastante de esa... De hacer el retrato de alguien que simplemente no hacía nada, ¿no? Intentamos, pero es que era su realidad al final. Tampoco podía falsear... lo que le estaba pasando, ¿no? Era alguien que no tenía ningún tipo de motivación ni fuerza para salir de este ensueño, de esta ficción en la que estaba viviendo. Non so se vi è capitato appunto di lavorare con persone, è sempre molto difficile, le relazioni sono sempre molto complicate, anche perché non siamo abituati a vederci allo specchio, viviamo in contesti tendenzialmente falsi, anche quelli familiari, quindi un po' complicato. Nella relazione con Jalal neanch'io sapevo che cosa avrei filmato, perché io stavo per filmare la storia di uno che diventava mercenario. Allora, che cosa fare quando questa storia viene sostituita da quella di una depressione? Il mio tentativo è stato quello anche di proteggere il personaggio da questa storia senza mascherarla, perché in fondo era quello con cui mi ero quello che mi ero trovata di fronte. Io sempre, quando antes de dar por terminada una película documental, la comparto con los protagonistas. La comparto y honestamente les ofrezco, si hay algo que no está bien, vamos a hablarlo, lo podemos cambiar.
quello che faccio sempre è condividere con i protagonisti prima di terminare il film stesso, e quindi glielo faccio vedere. Se c'è qualcosa che non gli sta bene, se c'è qualcosa che non va, sono disponibile a cambiarlo. Esto es muy arriesgado de hacer porque te puedes quedar sin película, dependiendo de lo que vean. Naturalmente es molto rischioso perché puoi finire senza il film. Pero yo no podría vivir haciendo una película que hace daño a alguien, ¿no? No podría vivir sin esta aprobación, sin la aprobación de sus protagonistas. Entonces prefiero arriesgarme a quedarme con la sensación de que he hecho algo que es un peso para otra persona. Ma preferisco questo rischio al fatto di danneggiare la vita di qualcuno, insomma, è un peso che non potrei sopportare. Y así lo hice con esta película antes de darla por terminada, cuando todavía estábamos en la sala de montaje. Llamé a Jalal y le dije que quería hacer un pase con él, un pase privado, para que la viera con su familia y habláramos sobre la película. Quindi prima di finire il montaggio ho chiamato Jalal, la sua famiglia, abbiamo fatto una proiezione privata e abbiamo parlato. Pero Jalal en esa época estaba medio peleado con su padre, seguía peleado con su padre, la madre no... Total, que él quiso verla solamente con su novia. Y entonces hicimos un pase, yo fui a verle y proyectamos la película con la novia y con Jalal. Lui era, in quel momento continuava a litigare con il padre e quindi ha chiesto di una proiezione privata soltanto con la fidanzata. Quindi sono andata da lui e abbiamo fatto una proiezione per lui e la fidanzata. Y Jalal y Cristina son dos personas tan narcisistas que cuando vieron la película la vieron plano por plano. No la vieron en conjunto. Ellos lo que estaban mirando era si ellos salían guapos o no. Y al final, cuando acabó, solo me pidieron que cambiara un plano en el que a Cristina se le veía un poco así un poquito de celulitis que no tiene, como, pero que, no, ese trocito de que se me ve, esto no me gusta. Pero fue lo único que me pidieron que cambiara. El resto. Sí, sí. Sono talmente narcisisti che appunto la cosa che gli interessava era la loro immagine. L'unica cosa che mi hanno chiesto era togliere un'inquadratura in cui si vedeva Cristina un po' di cellulite. Y bueno, dimos la película por terminada. Además, como era una coproducción con la televisión de España, y en la película hablan en catalán, la televisión española nos pidió que dobláramos una parte de la película al castellano y ellos se doblaron a sí mismos, es decir, que realmente estuvieron implicados y hicieron las voces para doblar las escenas que tenían que ser en castellano. Todo bien. Antes de estrenar la película, que se estrenó en un festival, en el Festival de Cine de Málaga, la prensa empezó a interesarse mucho por este personaje y un periódico muy importante español, El Mundo, me contactó para pedirme el contacto de Jalal. El Mundo es un periódico que es muy popular y se vende en toda España, pero es un periódico un poco amarillista, ¿no? Un periódico que a mí no me gusta leerlo. Y yo dije, amarillista, como el sensacionalista, sí. Ho olvidato la prima parte, comunque diciamo, prima che il film è stato proiettato al Festival di Malaga, si è cominciato un po' a parlare del personaggio, allora il Mundo, che è un giornale un po' sensazionalista, mi ha chiesto il contatto di Jalal. La prima parte era che, visto che il film è una coproduzione con Televisione Spagnola, una delle richieste della produzione è stato quello di fare una parte, il film è girato in catalano, ma di fare anche una parte in castigliano, e loro stessi si sono doppiati. Quindi la relazione con loro è andata bene. Entonces, yo no quise darle el contacto de Jalal y le dije, Jalal, si quieres lo contactáis vosotros directamente, pero yo no quiero mediar entre esta relación. Y el periodista contactó a Jalal y fue al pueblo de él a entrevistarle y pasó todo un día con él y Jalal le contó y bueno, Jalal encantado, ¿no?, de que le hicieran una entrevista tan larga y le prestaran tanta atención. El problema fue cuando se publicó este artículo, se publicó en la versión impresa pero también en la versión digital con un fragmento de la película que es cuando Jalal dispara y el titular era El chico que mató a un talibán. Entonces había un artículo bastante duro sobre Jalal, pero basado en la entrevista de este periodista a Jalal.
Esto salió en grande en los periódicos y al día siguiente, cuando Jalal despertó, en su casa había pintadas de islamistas radicales que decían que le iban a matar. Ho detto al giornalista che non avrei voluto dare il contatto di Jalal, che quindi lo contattasse per i fatti suoi, io non volevo mettermi in mezzo a questa cosa, insomma lo contatta, va tutto bene, Jalal è contentissimo dell'intervista, l'intervista esce in due versioni, sul giornale cartaceo e su internet esce anche la sequenza in cui lui spara al talebano e il titolo dell'articolo è Il ragazzo che uccise il talebano. Quello che succede è che appunto il giorno dopo, quando si sveglia, Jalal trova tutta la casa con scritte di islamisti radicali che dicono che lo vogliono uccidere. Entonces Jalal se asustó mucho y bueno, incluso se fue del pueblo donde vive una semana a casa del tío y se quedó realmente muy asustado. Y desde entonces Jalal no ha querido participar en nada, en ningún acto promocional de la película, no ha venido a ningún festival, no estuvo cuando nos dieron un premio muy importante, que hubiera sido bonito para él vivirlo también. Y a día de hoy, Jalal sigue pensando que este artículo fue un plan, no mío, él dice, yo sé que tú no, pero de tus productores, para dar promoción de la película. Entonces, desde entonces, no ha querido saber nada de la película. Jalal si è spaventato molto, addirittura è andato via per una settimana in un paesino vicino a casa dello zio e da allora non ha più voluto sapere niente del film, non ha mai partecipato a giri promozionali del film, il film ha vinto un premio molto importante, sarebbe stato bello anche per lui esserci, ma non ha voluto essere presente e la cosa che pensa è che tutto questo, diciamo, quell'articolo faccia parte di un piano di promozione del film che sa non essere responsabilità di Alba, ma pensa che faccia parte di una strategia di promozione. No, con esto lo que quiero decir es que es muy complejo siempre que hacemos una película y que uno tiene que prever muy bien cuáles van a ser las consecuencias para la gente que filmamos. Yo creo que la película no hace un retrato no hace un retrato destructivo de Jalal. Yo creo que al revés, que es una película que hace un retrato constructivo porque al final abre espacio a que Jalal cambie, ¿no? A que Jalal se dé cuenta. Y además la estructuramos así, ¿no? A lo largo de la película, Jalal es un personaje muy cerrado, que tiene esta coraza, ¿no? de impenetrable, pero que poco a poco esta coraza se va despedazando, ¿no? Porque todos le dicen que tiene que hacer algo, el padre le dice que tiene que hacer algo, la madre le dice que tiene que hacer algo, el tío, que es su mejor amigo, también le dice que tiene que hacer algo. Y finalmente es él que se da cuenta que ya no puede seguir jugando y cuando decide vender el equipo y hacer su última recreación, de alguna forma está cerrando una etapa y abriendo otra, ¿no? Que ya no se ve en la película, pero que ya es una muestra de que él ha madurado. Yo creo que el film comunque presenti... Ovviamente è sempre molto complesso avere rapporti con dei personaggi, ma che comunque presenti un'immagine costruttiva del personaggio. Vediamo un'evoluzione da un personaggio inizialmente che si presenta con una corazza, con tutte le relazioni che ha con le persone che lo circondano, sono persone che gli dicono che cosa deve fare, e invece vediamo un percorso di maturazione che finisce con una decisione sua, quella di chiudere una tappa della sua vita e di aprirne un'altra che non si vede all'interno del film, ma che ci sarà. Bueno, luego otra cuestión fundamental que nos planteamos cuando hacemos documental sobre algo que es muy nuestro, ¿no? Que es muy local, porque yo creo que lo interesante de los documentalistas es poder retratar una realidad que te es muy cercana, que es para ti muy local, muy del lugar donde estás viviendo, pero poder retratarla de una forma que pueda llegar a gente que no está ahí, ¿no? Gente que pueda ser universal, de alguna forma. Esto es una aspiración, creo que de todo el arte también, ¿no? Poder hacer de algo local algo universal. Un'altra cosa che caratterizza il lavoro di noi documentalisti, credo sia il tentativo di parlare di una realtà vicina, di una realtà che conosciamo, ma naturalmente di darle una dimensione universale, di parlare a più persone, che è poi l'aspirazione di tutta l'arte. Entonces también para eso es muy recomendable, o sea,
Normalmente cuando trabajamos estamos muy, muy influenciados por la gente que nos rodea, por los gustos de los amigos a los que admiramos, ¿no? Por el gusto cinematográfico de aquellas personas que son nuestras maestras o que son personas que admiramos. Pero es muy importante intentar salir de ahí, ¿no? Intentar hacer, siempre trabajando desde el estómago y desde nuestra sensibilidad, pero ser muy conscientes de que el trabajo de un cineasta es, al final, comunicar. Comunicar ideas, comunicar emociones, comunicar sentimientos. Y para comunicar es imprescindible tener en cuenta a quién nos dirigimos, ¿no? Creo que los autores, sobre todo cuando hacemos cine más de creación, más autoral, tenemos un rechazo absoluto en pensar en la audiencia. Es casi como, así nos diferenciamos del cine comercial, ¿no? Diciendo, no, lo que yo hago es diferente y no tengo por qué seguir los cánones comerciales. Y obviamente no, o sea, no hay que hacer cine comercial, no hay que hacer cine para ganar dinero o para llegar a todos, ¿no? Porque es imposible llegar a todos. Pero sí que es importante no hacer cine solamente para nuestros amigos. O sea, es importante intentar tener una vocación comunicativa, porque al final se trata de esto, se trata de comunicar una experiencia emocional. Entonces, en este caso, creo que es imprescindible y muy útil cuando hacemos visionados, que se hacen durante el montaje, no invitar solamente a nuestros amigos. Hacer visionados tanto con profesionales del cine, colegas, pero también con gente que no es profesional del cine, con la gente que va a ver nuestra película después fuera en los cines. Pero además, es súper imprescindible hacer visionados con un grupo mixto de gente de local y de gente de fuera. Quando facciamo un film, naturalmente siamo influenzati dai nostri gusti, dai gusti dei nostri amici, dalle cose che conosciamo, dalle cose che ci piacciono e così via. Una cosa che dobbiamo tenere in considerazione è quella che appunto, senza per questo finire nel campo del cinema commerciale, ma che c'è un pubblico. E la questione del pubblico è sempre una questione che si guarda con sospetto e che si tende a rifiutare. Allora, una delle cose che può essere utile fare è quella di far vedere il film non soltanto ai propri amici, ma anche a persone di tipo diverso, e questo significa sia colleghi, quindi professionisti del cinema, sia persone comuni del proprio posto o di altri posti, per vedere appunto se il film riesce a parlare a un pubblico più ampio, senza per questo avere la necessità di parlare a tutti. E questo lo fai in che fase del montaggio? Quando pensi che il montaggio sia finito o quando ancora hai qualche dubbio riguardo al... Se hace en muchas fases. O sea, en realidad esto lo haces incluso cuando estás concibiendo el proyecto. Cuando el proyecto todavía es solamente una idea, lo que se suele hacer para financiarla, si estás trabajando a un nivel internacional, el documental europeo, que hay un sector... Lo que haces es hacer pitchings. Tú vas a festivales donde aplicas y si te escogen, vas a hacer un pitching. Y cuando haces un pitching, todavía no tienes a lo mejor nada filmado, tienes a lo mejor un pequeño teaser. Y haciendo estos pitchings te das cuenta de aquello que explicas si interesa a alguien o solo te interesa a ti, a tus amigos. Y es muy importante hacerlo. Entonces, esto se hace antes de empezar a rodar, en forma de explicar la historia, y sobre todo después en el montaje, cuando tienes un rough cut, también se hacen en diferentes fases del rough cut. Si fa naturalmente in diverse fasi, nella fase dei pitching, quando presenti un progetto nei festival o nelle occasioni appunto di finanziamento, ma si fa anche con un rough cut, con un montaggio grezzo, quindi in vari momenti. ¿Habéis participado en algún pitching alguna vez? Sí. Sabéis lo que es, ¿verdad? Es súper interesante porque tienes, o sea, la idea, aunque otra vez, ¿no? O sea, son situaciones en las que somos un poco anti, claro, porque es vender, ¿no? Y siempre pensamos, cuanto más jóvenes somos, más pensamos que los commissioning editors de las televisiones son unos tontos y no saben nada. Pero al final son gente que hay que respetar porque son gente que ve muchas películas, son gente que conocen
la audiencia a quien vamos a presentar nuestras películas. Entonces hay que hacerles, hay que escucharles al menos. Después haremos lo que nos da la gana siempre y se lo vamos a colar. Pero hay que escucharles. Es interesante porque te aportan ideas. È interessante l'esperienza di pitching, perché sempre uno è tentato di pensare che quelli lì non capiscono niente, che sappiamo noi quello che vogliamo fare, però bisogna anche tenere in considerazione che si tratta di persone che conoscono molto cinema, che hanno visto molti film, che conoscono il pubblico e che quindi possono darci dei consigli che poi siamo liberissimi di non seguire, ma che comunque diciamo, possiamo tenere in considerazione. Luego también es muy interesante participar en los programas europeos y los hay en todas las fases. Ahí, por ejemplo, Sources 2 es para guión y aunque un documental, el guión, después se desmonta, es muy interesante participar en ese proceso porque son grupos mixtos de diferentes países, tú sueles ser el único de tu país y luego estás con un grupo de gente, cada director o guionista de otros países y es maravilloso tanto para tu proyecto concreto, que evoluciona de forma maravillosa, pero también para ti como profesional, ¿no? Conocer a gente de otros países con los que después vas a colaborar, a coproducir. Poi ci sono dei progetti europei, appunto, Sources 2 riguarda la scrittura, riguarda la sceneggiatura, solitamente viene selezionato un progetto per ogni paese e si ha la possibilità di confrontarsi con colleghi di altri paesi e solitamente quello che succede è che il progetto evolve, insomma è una bella esperienza. Luego está Esodoc. Esodoc estuvo en Palermo, ¿lo conocéis? Esodoc. Sí, estuvieron aquí colegas míos con un proyecto que estamos desarrollando ahora, estuvieron aquí este septiembre. Sí, sí, sí. Luego está Eurodoc. Y luego el mejor de todos, con diferencia, si tenéis la oportunidad de participar, es Doc Incubator. ¿Lo conocéis? Esto es un proyecto para Rothcots, cuando ya tienes algo, cuando tienes un primer corte de la película, te ayudan a llevarlo un paso más allá, ¿no? Y realmente es, no solamente esto, sino al final sabéis que para que vuestra película se vea y circule a un nivel de festivales, no es suficiente con tener una buena película. O sea, es necesario tener una buena película, pero es solamente esto de lo que necesitas, de esto que necesitas para que tu película entre en un buen festival. Para que tu película entre en un buen festival, aparte de que sea buena, tienes que tener un lobby de gente que te apoye. Quando diciamo, non basta fare un buon film, ma perché venga diffusa nei festival, la condizione è che sia un buon film, dopodiché c'è un sacco di lavoro da fare e è necessaria anche un'azione di lobbying perché entri in grandi festival. Questi programmi servono per questo, ti aiutano a creare un pacchetto alrededor della película che sia utile per comunicarla, ¿no? Para comunicarla bene e per buscar, dependendo della película, che tipo di festival è il mejor per estrenare, che tipo di commissioning editors, de qué televisiones internacionales pueden estar interesados y etcétera. ¿No? Questi programmi servono appunto a questo, diciamo, tutta questa fase che segue la fine del film, dove mandarlo, a che televisione rivolgersi e così via. Yo participé en Doc Incubator y ahora mismo todos los proyectos que estoy haciendo son con gente que conocí en Doc Incubator, con productores y escritores y directoras de allí. O sea, estamos todo mi grupo de contactos profesionales con los que estoy ahora mismo trabajando tienen que ver con la gente que conocí allí. O sea, que no es solamente útil para el proyecto, sino para los siguientes proyectos. Yo he participado a Doc Incubator y todas las personas con las que trabajo hoy son personas conocidas en aquel contexto. Quindi es una cosa que merita de ser fatta no solo para el proyecto stesso, ma sobre todo para el futuro. Al final el mundo del documental creativo es muy pequeño y ya veréis como en un poco tiempo vais a conocer a casi todo el mundo, a la gente que decide, ¿no? A los decision makers. El mundo del documental creativo es muy piccolo y quindi en poco tiempo se arriva a conocer quién prende las decisiones. No, y siempre digo que es un mundo muy bonito porque, por lo que decía al principio, no somos gente, o sea, el documental
no tiene ni el glamour del cine de ficción, ni los presupuestos del cine de ficción, ni la fama, ¿no?, del cine de ficción. Por lo tanto, la gente que lo hace realmente lo hacen por pasión, ¿no?, porque nos gusta y porque es lo que con lo que nos sentimos cómodos trabajando. Y esto se nota en el círculo de gente que se dedica a esto. Yo siempre que voy a festivales, si son festivales mixtos de ficción y de documental, después son de noches locas de fiesta de festival, al final, a las 6 de la mañana, estás ahí ya con una cerveza, con un grupo de gente que acabas de conocer, el festival es mixto, podían ser cualquiera los que has conocido. Y entonces te preguntas, oye, borracho, ¿no? ¿Y tú qué haces? Yo documentales, yo también, ¿no? Es como siempre coincide, o sea, hay como una empatía con la gente que se dedica a lo mismo que tú. Appunto, quello che succede è che, visto che il mondo del documentario è un mondo in cui i budget sono limitati, le persone che ci lavorano lavorano molto spesso perché lo vogliono fare, per passione essenzialmente, molto lontano dal glamour del cinema di finzione e così via. Quello che succede poi quando ti incontri nei festival è che molto spesso si riconoscono delle affinità, ci si ritrova alle 6 di mattina dopo le feste chiedendosi ubriachi, ma tu che fai? E molto spesso quell'altro fa documentari. Y ahora quiero abrir el turno de preguntas, si hay alguna cosa que no haya explicado. Sí. Col microfono, se no. Mi chiedevo perché l'uso del cavalletto guardando il film. Poi tu hai risposto, volevi rappresentare la vita di Amal come una finzione. Ecco, anche da scene come questa, che questo fotogramma, vedo una grande disponibilità loro nel farti entrare nei loro discorsi intimi, quasi ti avessero detto oggi parliamo di questo, vieni a filmare. Questo in sostanza, volevo chiedere come hai ottenuto, come sei arrivata ad un tale grado di rapporto, non solo con lui ma anche con il papà, con la mamma, con la fidanzata, insomma, i personaggi poi sono quattro, anche lo zio. Sì, aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, cuando empiezas a filmar un proyecto así, antes de empezar a filmarlo, has vivido estas situaciones muchas veces, ¿no? Sabes cómo, o sea, conoces muy bien a los personajes que vas a filmar, les conoces bien y sabes cómo van a reaccionar en según qué momentos. Entonces puedes prever una situación. La prima cosa è che quando filmi scene di questo tipo già le hai vissute molte volte e quindi puoi in qualche modo sapere che cosa potrebbe succedere, prevedere un po' quello che succederà. Nel caso di questa discussione, io sapevo molto bene, perché lo avevo parlato di forma indipendente con loro, quali sono i conflitti e le cose... los conflictos, las heridas abiertas entre esta familia. Entonces lo que hice fue, obviamente la mayoría de cosas son puestas en escena, es decir, o sea, todo lo que pasa es de verdad, pero la situación está preparada para que tengamos tiempo de poder filmarla. Entonces, esta conversación tenía que pasar, ellos tenían que sentarse para hablar del tema de la casa. Allora, tutte le scene che abbiamo filmato sono delle scene vere ma messe in scena, quindi conoscevo le ferite aperte di questa famiglia, sapevo che dovevano sedersi a un tavolo e discutere di questo fatto della casa. Entonces, también era consciente, por lo que sabía de las tensiones que había entre ellos, que cuando esto pasara, pasaría esto. Yo sabía que iban a discutir mucho. Y el hecho de que, en este caso, no es tanto... Dejamos esta escena bastante para el final. Casi fue una de las últimas que rodamos. Entonces ellos ya estaban muy acostumbrados a vernos con la cámara. Ya nos tenían, no solamente, porque una cosa es la confianza que tú tengas con tus protagonistas, pero cuando tienes un equipo, el sonidista, a él no le conocen de nada. Y esto hay que preverlo, porque a veces esto rompe la sensación de cercanía que tienes con un protagonista. Entonces, las escenas más complicadas hay que dejarlas para el final. Entonces, aunque justamente en esta escena éramos mucha gente detrás de la cámara,
para ellos era tan intenso todo lo que se tenían que decir, era tan emocional que se olvidaron completamente de que estábamos nosotros ahí. Pero no porque, no por confianza, porque a mí me tenían confianza, pero al cámara no, sino porque era muy fuerte lo que se tenían que decir. Quindi appunto io sapevo che questa scena sarebbe stata una scena in cui lo avrebbero discusso molto, e nello stesso tempo sapevo che sarebbe stata una scena complicata, quindi l'abbiamo lasciata per la fine. Tenere, diciamo, sempre come ultime riprese quelle più complicate può essere una indicazione. Qual è il punto? Noi avevamo, era già da tempo che giravamo dentro casa loro, quindi loro erano abituati alla presenza alla nostra presenza, ma naturalmente se potevano avere una relazione di intimità con me non ce l'avevano certo con il microfonista o con chi filmava. Però sapevo che appunto erano talmente tante le cose di cui dovevano parlare che una volta messi in questa condizione loro hanno cominciato a parlare e si sono dimenticati di noi. Solo hacer un pequeño añadido más, que es muy importante tener en cuenta que cambia radicalmente la relación con vuestros protagonistas en el momento que introduces un equipo de gente. Yo esto me pasó, fue terrible con el documental anterior que hice. Estuve grabando un documental en Qatar con catarís, con gente muy, muy cerrada. Pero a mí ya pasé mucho tiempo con ellos y yo era una más. Entonces yo podía filmar de forma invisible. Cuando de repente para el rodaje llegué con un equipo, se creó una barrera totalmente radical, ¿no? Y era una cosa que no había previsto y fue bastante complicado después de reconducir. Pero hay que tenerlo presente, ¿no? Que hay cosas que no se pueden filmar con un equipo. Hay cosas que las puedes filmar solo y ya está. Y si realmente necesitas de un equipo, ¿no? De esta textura que te da, pues, la calidad que te da filmar con un equipo, hay que preverlo, ¿no? Y hay que no sé, grabar mucho antes de poder llegar a este momento que es más mágico, ¿no? Más... Una delle cose che bisogna sapere e prevedere è appunto che l'essere un gruppo di persone a filmare scene come queste naturalmente potrebbe cambiare il rapporto con i protagonisti. Mi è capitato col film precedente, in Qatar avevo una relazione molto intensa con i protagonisti, una volta che è arrivato un gruppo insieme a me per girare è cambiato tutto, c'è una barriera, quindi... una cosa che si può fare è filmare molto prima per evitare questo tipo di... Cerrazones. Chiusure. Querías preguntar algo. Sì. No problema. Mi sembrava strano all'inizio che si fosse parlato di sobrietà, perché poi alla fine il film... è molto dinamico anche come è montato, ha molto il gusto del mostrare, quando lui parte vedi l'aereo o quando lui si tuffa lo vedi sott'acqua, ecco. E poi alla fine mi sono spiegato questa cosa, cioè tu mi hai spiegato questa cosa perché adesso mi dici che hai voluto rappresentare la sua vita un po' come un film, no? Come la stessa fiction che lui imbastiva, però mi chiedevo se già le immagini che lui gira di se stesso sono già così autorappresentative, che motivo hanno le immagini girate da te di essere omologhe? Questa è la domanda. Perché si già sus imágenes son tan autorrepresentativas? Perché tu has hecho imágenes homólogas del mismo, digamos. Tu crees que son parecidas? O sea, yo justamente lo que sí, hacemos lo que dice es como al revés, o sea, es como caricaturizar con respeto una realidad que él intenta que él se inventa, o sea, sí que hay hay una apuesta por ir a favor de su mundo, ¿no? Es como venga, vamos a retratar su mundo así, ¿no? Pero creo que es un espejo muy diferente del que él proietta hacia fuori, credo, non so. Non ho capito, scusa. Ok, allora io appunto ti chiedeva se ti sembrassero immagini simili, in qualche modo quello che lei pensa di avere fatto è di aver creato delle immagini che sono a favore del suo mondo, ma che sono anche
un'estremizzazione, una caricatura del suo mondo, e che quindi ci sia una relazione di questo tipo tra le sue immagini e quelle costruite attorno. No, no, ho spiegato bene, ok, ho capito, quindi l'intenzione era quello di creare una caricatura del, però rispettosa, dice. No, rispettosa ed è rispettosa, questo sì, il personaggio è rispettato, mi è sembrato tale, però non voglio criticare esattamente. No, ovviamente puoi criticarlo, sì. Ma è già la sua vita, la vita della sua ragazza sono delle caricature in qualche maniera, quindi mi chiedo quando lui parte, se vedo l'aeroplano, quando se lui si tuffa, lo vedo sott'acqua, allora è un po' come se io non volessi fare un documentario o volessi quasi farne un film in qualche maniera, ecco. Però è già abbastanza evidente che lui vuole mettersi in scena, ecco, quindi io non ne sentivo tutta questa necessità, però ecco, insomma, il mio intervento si chiude qua adesso, perché poi... che non lo hai detto, sì. No, esto es lo que tiene, o sea, cada autor haría una película distinta con un material, ¿no? Y justamente por eso cuando a veces, no sé, vas a hacer una película y pides fondos, ¿no? Y dices, quiero hacer una película sobre esto. Y te dicen, no, esto ya se ha hecho. Y tú dices, no, pero yo lo voy a hacer de forma única. Y es verdad, ¿no? Cada persona, y eso es lo interesante del documental creativo, que cada uno lo haría. Pero perdona, porque... La cosa che tu dici è che in qualche modo questo lo allontana dal cinema documentario e lo fa, e diciamo, lo avvicina molto di più alla finzione. Sì. E questo secondo te è un limite rispetto No, però mi stupisce quando si esordisce parlando di sobrietà. Mm-hmm. Ecco, sono le due cose che non stanno secondo me bene insieme. No, sì, credo. Sobrietà nel sentido, o sea, non nel sentido di no, per esempio. Para poner un ejemplo barato, de algo, o sea, cuando tú utilizas, no sé, quieres hacer una escena romántica y pones violines, ¿no? O sea, eso es una exageración de utilizar elementos. Obviamente hay un dispositivo cinematográfico muy obvio todo el rato, ¿no? Pero y cada vez más, ¿no? Y cuando decía que ha sido un proceso de aprender esto, a mí me costó mucho aceptar usar dispositivos cinematográficos. Quería antes, el primer corte de la película era muy observacional, era mucho menos manipulativo, ¿no? Okay. Appunto, quando parla di sobrietà intende, ad esempio, non mettere i violini su una scena romantica, ma comunque utilizzare, e dice una cosa che mi è costata molto, utilizzare tutti i dispositivi del linguaggio cinematografico. Ok, grazie. Io intanto ti ringrazio perché sei stata molto precisa e molto chiara, e anche il film insomma, mi ha dato moltissimi spunti di riflessione e ho tante domande, però magari parto dalla prima, che è in genere come trovi le tue storie, quali sono i canali che utilizzi, perché appunto avendo fatto storie un po' in tutto il mondo mi chiedo come trovi queste storie e poi come trovi proprio la storia che ti interessa in questi mondi, quindi il tuo protagonista e la storia che vuoi raccontare. La prima domanda. In mio caso sempre parto da un tema che mi interessa. O sea, hay gente che lo hace, otros directores conocen a alguien, se enamoran y empiezan un proyecto sobre esa persona. En mi caso es distinto. Yo hay un tema que me interesa, que tengo una intuición, que quiero reflexionar sobre un tema. Y entonces con este tema en la cabeza busco a alguien que pueda, a través del cual pueda reflexionar sobre ese tema. Si può lavorare in molti modi, ci sono persone che conoscono delle persone, si innamorano e decidono di fare un film su di loro. Nel mio caso c'era un tema e dopodiché c'è una riflessione su chi può sviluppare questo tema. Pasa que no me cierro al tema porque al final yo hago películas de personaje, entonces no son películas sobre un topic, sino sobre alguien y al final acabo contando la historia de esta persona, ¿no? Pero el punto de partida es un tópico, ¿no? Es como me pasa a mí. Por ejemplo,
con Jalal estaba buscando esto de la guerra y le conocí de casualidad porque el tío de Jalal es amigo mío. Y nos conocimos de casualidad y me empezó a interesar. Però non mi fermo al tema, mi interessava la questione della guerra, dopodiché ho conosciuto Jalal perché lo zio è un mio amico e quindi l'ho conosciuto e mi sono interessata. Ora, per esempio, sempre dico che quando hago una película, los protagonistas de alguna forma se quedan en ti, ¿no? Y viven en ti, de alguna forma, porque pasas muchas horas pensando sobre él, los ves en las imágenes, ¿no? Y hace unos meses estaba filmando mi nueva película. Estoy haciendo una película en Siria, en el norte de Siria, con dos mujeres que son guerrilleras y están luchando contra el Estado Islámico. Y me miré, y para rodar allí tenía que ir vestida de militar. Y estaba vestida de militar, rodeada de mujeres con armas, con las Kalashnikov, y pensé, el espíritu de Jalal me ha poseído. Il mio nuovo film lo sto girando appunto in Siria, su delle donne che lottano contro lo Stato Islamico e appunto capita spesso che ci si identifichi o comunque si viva molto tempo con i personaggi dei film che si fanno, e quando mi sono vista vestita da militare in mezzo a donne con le armi ho detto lo spirito di Jalal mi ha posseduto anche nel nuovo progetto. Y en ese caso, por ejemplo, yo quería hacer algo sobre estas mujeres. Entonces, la forma de trabajar fui allí, entré en Kobane. Kobane está en el norte, cuando entré estaba asediada. Entré desde Turquía, se entra de forma ilegal por la noche. Y cuando llegué, contacté con el cargo, uno de los cargos más elevados en Kobane, una mujer, y le expliqué que quería hacer una película. Y me dejó tiempo para pasar, estuve viajando por diferentes frentes. Y pasó mucho tiempo antes de elegir quién iba a ser el protagonista, ¿no? Luego tú estás allí, vas buscando y de repente con alguien tienes un flechazo, ¿no? Es como una relación de amor. Hay mucho amor en todo lo que se hace. O sea, tienes que... Porque tiene que gustarte la persona que vas a filmar. Mismo con tu productor, se crean relaciones muy muy intensas con toda la gente de un equipo documental. Per il nuovo film appunto volevo lavorare sulle donne in quella zona, allora sono entrata dalla Turchia di notte illegalmente, sono arrivata a Kobane, mi sono messa in contatto con una donna e dopodiché ho superato diversi fronti, diverse tappe, conosciuto persone, finché non trovi la persona con cui scatta qualcosa, è come una relazione d'amore e decidi che vuoi filmare quella cosa. E lo stesso vale per il rapporto con i produttori, con... Quando llegué, no, a veces había una persona que me ayudaba, o sea, allí llegas solo y luego allí buscas quien te puede ayudar. Y algunas mujeres hablan un poco de inglés y luego había una persona que a veces me acompañaba para traducir. Pero básicamente el rodaje lo hice a sordas, no a ciegas, pero a sordas. Pero es muy interesante también porque cuando no entiendes el idioma, grabas, o sea, el lenguaje verbal no importa. Tú solamente grabas las miradas, las expresiones, y es realmente el cine tiene que ser así, ¿no? Da igual lo que digan, lo importante es lo que se intuye que dicen por lo que está pasando, ¿no? Por la cara que ponen, por la situación que hay. Y fue muy interesante rodar. Obviamente hay momentos que estoy rodando y cambio y pienso, ¡cómo la puta, ahora que está diciendo esto! ¿No? Hace rabia, pero en muchos otros momentos fue interesante. Quando sono arrivata no, non conoscevo nessuno, poi vai lì e cerchi qualcuno che ti possa aiutare, ho parlato con qualche donna in inglese e dopodiché ho filmato, non alla cieca ma alla sorda, il che è molto interessante perché il cinema è anche questo, è sguardi, è presenza e così via, naturalmente a volte ti incazzi perché hai perso magari dei discorsi che erano interessanti, ma insomma fa parte del gioco.
Poi, una volta che hai trovato il tuo protagonista, quanto tempo passi con lui senza videocamera? E che tipo, immagino che l'approccio sarà molto diverso da protagonista a protagonista, ma ti metti più in una modalità di osservazione oppure provi a conoscere facendo domande, capendo sí. Che tipo di approccio hai di solito? Per me, hacer cine non è intentar agarrar la realidad así de sorpresa. ¿No? Para mí hacer cine es vivir, 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 vivir. Y cuando has vivido y conoces muy bien esta realidad que quieres filmar, hay que pensar de qué forma vas a filmarla para poder transmitir esto que tú has sentido cuando lo vivías, para que esto que tú has sentido lo pueda sentir la persona que va a verlo. Y esto no tiene nada que ver con la realidad muchas veces, ¿no? Hay que grabarlo de una forma distinta y no necesariamente como pasa. Entonces, solamente, obviamente grabar, a veces grabo por lo que decía antes, ¿no? Para experimentar, para probar, pero el rodaje no lo hago hasta que realmente conozco muy bien lo que quiero filmar. Sacar la cámara, una camarita tuya de investigación, eso lo hago pronto porque es una forma también de, es una excusa para crear una relación con la persona que vas a filmar, ¿no? Es una forma de crear una relación a través de una cámara, porque si no... Si solo lo vives, también a veces te quedas demasiado dentro. No hay que usar la cámara. Pero el rodaje es mucho después. Ci sono due momenti distinti. Quello di prendere una telecamera e fare delle immagini può anche essere una scusa per avere una relazione con la persona. Dopodiché, per me, fare cinema significa essenzialmente vivere, quindi devo conoscere molto bene la realtà che poi racconterò prima di cominciare le riprese. E poi quando sei in fase di montaggio, come organizzi tutto il tuo materiale? Quali sono le varie fasi del tuo montaggio? In che modo riesci a non perdere di vista questa linea narrativa principale che hai inserendo tutto il Hay diferentes formas y hay diferentes estilos, ¿no? Eso es un trabajo también muy en conjunto con el montador. O sea, primero se visiona más de una vez, el director lo puedes visionar todas las veces que quieras, tomas notas, el montador lo puede visionar una vez todo o dos. Y una forma muy normal de empezar a trabajar es hacer escenas de cada, o sea, ir a través de todo el material y montar escenas, una escena, otra escena, con todo el material, o sea, empezar a montarlo. Hay que montar escenas abiertas, porque todavía no estás seguro qué función tendrán en la película, ¿no? A veces... O sea, una escena tiene que apuntar a una cosa, pero a veces cuando todavía no sabes dónde va a ir, pues dejas una escena con dos o tres posibilidades, ¿no? Una escena que a lo mejor trata de... en este momento el personaje se da cuenta de que pues esto no funciona y tiene que elegir otra cosa, o a lo mejor esta escena también está hablando de otra cosa y dejas las dos cosas apuntadas ahí y luego lo ves en el cuadro grande cómo funciona. Un modo di lavorare appunto è quello di costruire delle scene che siano aperte perché non sai esattamente dove finiranno, che quindi si lasciano aperte due o tre possibilità, ma ripercorrere tutto il materiale che hai filmato, tu in quanto regista lo puoi rivedere tutte le volte che vuoi, generalmente il tuo montatore lo vede una o due volte, e la costruzione delle scene via via è un principio d'ordine del materiale. Lo que siempre, siempre hacemos, y creo que esto lo hacen todos, es hacer cartas. Cuando tienes las escenas más o menos apuntadas, haces una tarjeta. Yo a veces lo hago hago una foto del frame y la imprimo. Pero dejas espacio para escribir. Y entonces las pones todas en una pared con una frase, que es qué está diciendo esta escena. Y luego las coges un puzzle. Una cosa que faccio es... Esatto. Face, no? Sono dei post-it, ma a volte con un frame della cosa e una frase sotto che riassume quello che quella scena dice. Una domanda ancora. Cambio argomento. No, credo che c'è un momento nel film dove una scena in cui l'immaginario del protagonista coincide poi con la realtà, che è quella quando uccide il talebano. Tu lì, quando lui spara, tagli e metti un nero, che è l'unico nero credo che usi nel film. Ti chiedo perché hai deciso di togliere la sua
Sí, no sé qué era después, porque... Para mí esto es un momento clave en su desarrollo, ¿no? Para mí, o sea, por un lado, Jalal, su narrativa es que la guerra le ha aburrido, pero de verdad, o sea, a Jalal le crea un rechazo hacia la guerra es, por un lado, que no es como en las películas, porque no hay esta adrenalina, pero también porque no es como en las películas, porque en la guerra de verdad hay que matar. Y ahí hay un impacto muy profundo en lo que significa para él. Es que además ser sniper, ¿no? Un sniper es alguien que dispara a alguien que estaba corriendo, se está alejando, ¿no? Es alguien que no te está disparando a ti. Es duro. Yo he conocido a otros snipers y es muy duro tener que matar a alguien que no te está disparando a ti. Es una forma muy fría de matar, ¿no? Y para mí el negro representaba más o sea, nos daba espacio a nosotros más para sentir, para poder imaginar lo que él estaba sintiendo, que ver esa imagen de él de excitación, que en ese momento era casi de alegría, que no correspondía con lo que después significa para él. Entonces, si hubiera dejado su reacción de verdad, o sea, la reacción de ese momento, no hubiera dejado espacio al espectador para que sintiera o para que reflexionara sobre qué significaba eso realmente para él. Il nero in quella scena, che per me è una scena chiave nello sviluppo del film, è una forma di rispetto al contempo dello spettatore e del protagonista, perché ha a che fare anche con il suo ruolo di cecchino all'interno della guerra. Un cecchino spara a distanza ed è una cosa molto diversa, per esempio, da uno scontro diretto, dall'avere qualcuno davanti che ti filma. E allora vedere... che ti spara, che è uguale in inglese. Vedi, mi hai fatto confondere. Forse dice che è umiliante. No, dice appunto, vedere magari una soddisfazione sul volto di Jalal non avrebbe corrisposto a quello che è il suo vero sentimento nei confronti di quella cosa. E quindi... Questo è il motivo per cui c'è quella scena di Neo. Quindi quando dicevi di proteggere, avere cura del personaggio, parlavi di momenti di questo tipo. Quando dicevi che hai protegido al personaggio, hablas también de cosas así. Sì, anche per noi in realtà. Anche per noi, che non vediamo la sua reazione, ma abbiamo la nostra interpretazione con quel nero. ¿Estáis ahora haciendo proyectos? ¿Cómo funciona la escuela? ¿Hay que preparar un proyecto largo colectivo o cada uno tiene su proyecto? ¡Wow! ¿Y cómo lo lleváis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿A qué punto siete? Montando. ¿Estáis montando? Post-its. Pero, ma, voy, ne fate uno l'anno, uno ogni anno, ¿no? No. Dipende. Ah, ok. Hacen uno... E il primo anno siete in coppia sempre a lavorare? No, siete singoli. Okay. Decidere. Potete decidere. Okay. Perché antes lo hacían, che il primo anno lo hacían de dos en dos y después hacían cada uno un proyecto. Però ora eligen ellos. ¿Y los temas? ¿Qué estáis haciendo? ¿Es personaje también? ¿Todos seguís a un protagonista? ¿Tutti fate dei film su un protagonista o...? Tu dici sì e lui dice no. No, io per esempio lui dicevo che mi faccio fare immagini d'archivio, sono immagini d'archivio, volevo usare cosa antica. Sobre? Archivos. Ah, sobre le immagini d'archivo. Volevo parlare dell'arco di bandiera ricostruito in 3D, una forma di tatticismo che si rispecchia. O sea, lo planteas como un ensayo fílmico, como un... Como un saggio fílmico. Hay una voz, una... Ho fatto un documentario creativo molto simile come tema a questo qui, con dei ragazzi che si travestono da cavalieri e fanno delle lotte
la escuela, hay una escuela de cine, quizá la de las escuelas más interesantes de cine europeas es la escuela de Dinamarca. Y en el documental, que se parece a esto que tenéis vosotros aquí, porque también son solamente 12, entran cada dos años, el primer trabajo que tienen que hacer es un autorretrato, que creo que es interesante porque, ¿no? y muy recomendable para ver cómo qué se siente, ¿no? Hablando de uno mismo. Una delle scuole più interessanti che ci sono in Europa è quella danese, che è molto simile a questa, anche lì un gruppo piccolo di studenti che entra ogni due anni, eccetera, eccetera. Il primo lavoro che gli fanno fare è un autoritratto. E dice, mi sembra molto interessante anche per... Questo es un corto, pero y el siguiente es un retrato de la familia, que también es súper interesante. E il secondo è un ritratto della famiglia. Está bien, son ejercicios que yo creo que es importante hacer para sentir cómo se sienten nuestros protagonistas, ¿no? Come funziona quando tu arrivi con una troupe dentro la famiglia? Tu dici che hai già vissuto quelle situazioni, quindi sei stata lì con loro, forse da sola o forse con qualcun altro, ma tu nella troupe chi sei? Cioè, nel senso, sei alla camera o sei al suono? Yo en este caso no hice ni la cámara ni el sonido. Había un director de foto que operaba la cámara y un sonidista que iba con el boom. Y en alguna escena se grabó como la discusión. Teníamos dos cámaras. O sea, había dos personas, una en cada cámara, y dos sonidistas. ¿Y yo qué hago, no? No, sí, en el senso, ¿cómo te percepivano? ¿Cómo te percepivano en el...? No, me interesa. No, de verdad. Yo cuando hice mi primer documental de todos, era un documental que hice todo yo con la cámara. Yo hacía la cámara y el sonido, todo. Uh-huh. Y pensaba, pero ¿qué voy a hacer si no hago ni cámara ni sonido? ¿Qué voy Exacto. a hacer? Yo estoy pasando pero, un proyecto. Pero sí, sí, tú haces el trabajo con los personajes y es muy complicado. O sea, es realmente tú estás ahí para dirigir la escena de alguna forma, para asegurarte que sacas de ahí lo que quieres sacar. Tú estás mirando y pensando qué tiene que salir de esto que estás grabando. Sí. Sí. Tú sei lì a dirigere i tuoi collaboratori, a vedere e a curare i personaggi e a vedere che quello che stai registrando, riprendendo, è quello che vuoi. Pero al final son estilos también, ahí depende del proyecto. Hay proyectos que realmente eres tú que tienes que filmarlo. A mí me gusta mucho ser quien filme y es complicado a veces dejar a otra persona. Pero la fotografía es que depende del proyecto. O sea, hay proyectos en que la decisión formal, la forma es muy importante siempre, ¿no? La forma crea contenido. La forma es política, la forma dice mucho, la forma cómo vas a filmar. Entonces, yo he elegido, o sea, en este caso elegí a un director de foto específico porque él tenía una forma de filmar y creí que con él podía conseguir algo especial, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que los directores de foto hacen 5 o 6 películas al año. Tú haces una cada 3, ¿no? Es cuando con este tipo de proyectos largos. Entonces tienen mucha más experiencia que tú en cómo, en darte ideas de cómo filmar, ¿no? De cómo. Però le situazioni devono essere sempre previste in qualche modo. Oppure, no, cioè... però también puedes filmar con director de foto cosas más spontaneas, ¿eh? Sí. Ok, grazie. È possibile vedere gli altri film che hai fatto? Sì, están la prima película che hice se llama Miradas desveladas, Unveiled Views, y está en abierto en internet. Y la segunda también se llama Qatar de Reis, que se está haciendo en Qatar, y está en internet. Esas son las pelis que he hecho largas. Luego los proyectos pequeños, así de cortos, no están. Pero bueno, con estas dos ya...